macho, ¿no? Hoy vamos a cazar macho montés. ¿Sí? De Beceite. Un avión. Y nos estamos preparando todo para subir y empezar a cazar. Bueno, ¿preparado tú entonces o no? A ver si ves muchas, ¿eh? ¿Me vas contando? Venga. Buenos días, Natalia. Buenos días, ¿qué tal? Por el macho, ¿no? Hay uno que está bajando y uno que está subiendo. Uno que está mirando hacia nosotros, que está quieto arriba de todo. Mira. Ese es el más grande. ¿No lo veo? Sí, arriba. Es que ahora se ha movido. Es... Ahora se ha movido. Tenemos que tirarle, vamos, que se van partiendo. Ya serán a 300 metros.
quieras. A la izquierda. A la izquierda todo. ¿Ves que están subiendo en diagonal hacia la derecha? No. Se ha quedado quieto, ¿eh? Le tengo yo aquí quieto. ¿Le tienes? 170. Vale. Cargado. Ay, perdona. Joder. Sé que sí. Nada, no pasa nada. Ahí está. Bien. Cayó, bien. Cayó. Espérate, espérate, porque no ha caído, ¿eh? No, espérate, espérate, que no ha caído. Lo llevo yo. No, hombre, que ya te digo yo que no. Ahora va a caer. Pues le ha dado, ¿eh? Ahora sí. Ahora ha caído. ¡Bueno, equipo! ¡Muy bien! ¡Lo tenemos! ¡Sí! Siempre han dicho que hasta el último momento siempre se tiene. ¿Qué te he dicho antes, Natalia? Que tenía un pálpito. Sí. Y me has dicho tú, sí, pero si sí lo cazamos. Ignacio, hay que montarle mérito a ella. Es la que ha dicho, vamos hasta la última siembra. Le has pegado en la tripa. Pero bueno, tú ya has ido a la... Bueno. El mérito de llegar hasta aquí. Joder, se me ha asustado cuando he visto con el este, que había mogollón porque pensaba que era uno o dos. Enhorabuena. Gracias. Oye, pues llamar a Pablo y que... Bueno, es que no va a haber cobertura ni para Dios. Gracias. Me ha rematado él, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ha sido un poco... ¿No? Me habían pegado, pero no queríamos... No, es que no había otra. Hay que asegurar ya la... El trabajo, venga, subiros. Sí, porque. Bueno, aquí está. Bueno, esto es la flor. Esto tiene sido. Sí, me lo dijo él que le había disparado muy alto, está aquí arriba. Me ha dicho que le he disparado muy alto, a lo mejor por eso es por lo que. ¿Quién va a medir cuernos? Me ha encantado. ¿Qué ha pasado? Pues después de que se nos escaparan los otros tres por culpa del corzo, pues hemos seguido hasta el final y hemos dicho vamos hasta la última siembra. Y en la última siembra me ha dicho Ignacio, toma, ¿quieres los prismáticos? Y cuando he mirado he flipado, porque pensé que había uno o dos y había siete, ocho, diez, no lo sabemos. Porque al final han venido más. Y nada, muy guay, aquí está nuestro trofeo. Enhorabuena. Gracias. Cazadora. Muchas gracias. Hola, right.